You guys are live. Who? You guys are live. It says in the corner. Okay, now. Yeah. Dios les bendiga. ¿Cómo está? Dios les bendiga más. Queremos darle gracias a nuestro Señor Jesucristo, a los pastores, a ustedes, los que se están entonando a las redes sociales. Queremos darle las gracias, bendecirlos en el nombre de Jesús y tener el privilegio de dar hoy la clase número 10. Amén. Y empezamos aquí con mi esposa, que nos va a comenzar con una oración. Amén. Amantísimo Padre Dios Celestial, que habitas en gloria, nos presentamos en el nombre poderoso de Jesús, dándote gracias primeramente, Dios mío, Dios, y reconociendo que sin ti, Dios mío, Dios, no somos absolutamente nada, Dios. Gracias por esta oportunidad de poder enseñar tu palabra, Dios mío, Dios del cielo. Gracias, Dios mío, Dios, porque es un privilegio para cada uno de nosotros, Señor. Padre, Dios mío, Dios, toma el control de nuestros nervios, toma el control de esta clase, Dios mío, Dios, que pueda, Dios mío, Dios, Padre de la gloria, los que están en las redes sociales, Padre, poder entender, Dios mío, Dios, Padre de la gloria, este estudio, Dios mío, Dios. Padre, que tú seas, Dios mío, Dios del cielo, el que nos ayude, Padre, y confiamos que así será, Señor. Padre, Dios mío, te pido que tú, Dios mío, Dios del cielo, le dé, Dios mío, Dios, ese entendimiento, Dios mío, Dios, que solo tú puedes dar, Dios mío, Dios, la sabiduría que venga del cielo, Padre de la gloria. Dios mío, Dios del cielo, Padre, yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, y que tú imparta, Dios mío, Dios del cielo, Padre de la gloria, Señor Jesús, eso necesario para de la gloria, para que así también ellos, Dios mío, Dios, puedan ser saciados, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, gloria y honra. Amén y amén. Gracias, Dios. Bueno, en esta hora vamos a comenzar la clase número 10 en el expositor. Y la base bíblica, el que no tenga el expositor, la clase bíblica va a ser del 15, en Hechos 15, del 1 al 11, vamos a brincar al 22 hasta el 31. Voy a repetir nuevamente la base bíblica. Va a ser en Hechos 15, del 1 al 11, y vamos a brincar del 22 al 31. Es para entender un poquito mejor lo que se trata de en Hechos, ¿ok? So, José lo va a... Amén. A leer. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Otra vez vamos a empezar del 1 hasta el 22, del 1 hasta el 11, después brincamos del 22 al 31. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Amén. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegado a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de muchas discusiones, Pedro se levantó y dijo: varones, hermanos, ¿por qué vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió a los gentiles? Óyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros.
y ninguna diferencia hizo entre ellos, entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la selva de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Ahora vamos a brincar al 22 a 31. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlo a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que no han sido de nosotros, los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabra, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros a guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre del Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os obtengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardéis, bien haréis pasarlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual se regocijaron por la conciliación. Gloria a Dios. Ahora vamos a entrar al pensamiento central. No, a los objetivos. Perdón, estamos en vivo. Dios los bendiga. Analizar la diferencia entre la esclavitud de la ley y la libertad de la gracia de Cristo. Desarrollar el carácter del discípulo sobre la base de la gracia divina y considerar la necesidad de una conducta acorde a la gracia que nos es dada en Jesús. Amén. Aleluya, qué lindo Jesús. Yo voy a decir el tema. Nos vamos a ir al tema. Y dice, la gracia de Jesucristo y su rol indispensable en la obra. Este es el tema de esta noche. La gracia de Jesucristo y su rol indispensable en la obra. ¿Qué significa indispensable? Indispensable quiere decir necesario, imprescindible o fundamental. Y yo lo puse de esta manera. La gracia de Jesucristo y su rol indispensable y su rol necesario en la obra. Aleluya. Recordemos que Cristo vino a libertar, a sanar, a reconciliar, a consolar y a salvar. Aleluya. A todo aquel que estaba perdido. Amén. Tanto a los apóstoles como a nosotros se nos encomendó continuar la obra de la gracia. La gran comisión. No solamente el Señor los envió a predicar el evangelio, sino también a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que guardaren todas las cosas y que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Aleluya. Aleluya. En el libro de los Hechos, descubrimos que los líderes de la iglesia en Jerusalén entendieron la línea divisora entre la ley y la gracia de Jesucristo. Aleluya. Ellos entendieron que la ley era un yugo, una carga que jamás ellos podían llevar. Era una carga
O sea, que ellos nunca iban a poder hacer. So, uno de sus primeros retos fue comprender cuál era su rol frente al ingreso de gentiles a la iglesia. So, ¿de qué deberían? So, ¿deberían estos guardar todos los ritos de la ley? Si no hubiese sido por la forma sobrenatural sobre el Espíritu Santo los orientó, se hubiera una gran división en la iglesia. Los líderes de la iglesia primitiva fueron guiados por el Espíritu Santo para entender que tanto judíos como gentiles son salvos por medio de la gracia, por medio de Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. So, nosotros aquí debemos entender que por gracia nosotros somos salvos, primeramente. Y aquí vemos cómo nosotros, Dios nos da la oportunidad de que dos pueblos se hagan uno. Escuchen bien, en Efesios 2:14 dice. Gloria a Dios. Aleluya, mi alma te adora, Jesús. Bendecimos, Jesús. Y dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí un mismo de los dos, un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo mandato, matando en ellas las enemistades. Voy a leer nuevamente el 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Aleluya. Gloria a Dios. So, aquí vemos cómo el Señor junta de dos pueblos para ser uno. Aleluya. Pero no olvidemos que Dios había hablado ya esto en el Antiguo Testamento, de que levantaría un pueblo que no era su pueblo, y esto se encuentra en Deuteronomio 32:21. Y qué bonito, ¿verdad?, de nosotros depender de nuestro Dios. Amen. Que no nada más sabe las cosas de antemano, sino que siempre tiene un plan, siempre tiene un plan para cada uno de nuestras vidas, y siempre Él sabe si no entramos en un desierto, ya no está esperando en el otro lado con la salida. Y Amen. Así mismito pasó cuando Él llamó a Abraham, ¿verdad? En Deuteronomio tenemos 32:21, que dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Aquí vemos, ¿verdad?, que cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela, que de tu descendencia voy a hacer otra nación grande, ¿verdad? Aquí vemos como la división ahí empezó, porque de un principio eran todos gentiles, todo el mundo era gentil, ¿verdad? Entonces vemos cuando Dios llamó a Abraham y lo sacó para hacer una nación de él, eso siempre por la historia fue dos pueblos separados. Pero le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, que por su bendita sangre, por el sacrificio que vino a hacer en esa cruz, Él vino y nos unió otra vez a ser un solo pueblo, a ser uno, porque en Gálatas, si me estoy seguro, creo que era Gálatas 3:12, dice, porque ya no somos hombre ni mujer, no somos griegos ni judíos, somos uno en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Qué lindo, Jesús. Amén. Y adoramos, Dios. Gloria a ti, mi Dios. Entonces, ¿qué vemos en el valor? ¿Qué es el valor de Jesús en todo esto, hermana? El valor de Jesús. El valor de Jesús, lo más lindo que yo puedo ver del valor de Jesús fue
cómo el Padre entregó a su Hijo. Y por amor Él lo hizo, José. Él hizo un gran... Él murió en la cruz del Calvario para darnos vida a nosotros, cuando nosotros no nos merecíamos absolutamente nada. Dios vino con amor, dándonos esa gracia, ese regalo, que en realidad no lo tenía que hacer. Amén. Pero Dios lo hizo por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad. Gloria a Dios. Y bien claro lo dice en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, mi alma te adora, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria porque a Dios. No envió Dios a su Hijo al mundo a condenar el mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Amén, aleluya. Mi alma te adora. Y que es bueno en nuestro Dios, ¿verdad? Dando un regalo que nosotros no merecíamos. You know? Y por eso nos queda de nada más confiar en Él. Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Amen. Su gracia nos cubre cada día. Tenemos que llenarnos de su Santo Espíritu, que es el que nos guía a toda justicia y toda verdad. ¿Verdad? Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, Nuestra. Jesús. Te bendecimos, mi Dios. Vamos ahora con la letra A, que dice, la ley es el yugo, es un yugo, pero la gracia obra para salvación. Gracias. Voy a leerlo nuevamente. La ley es un yugo, pero la gracia obra para salvación. Qué lindo, Jesús. Aquí aprendemos que precisamente uno de los propósitos de la ley fue revelar al hombre su incapacidad para vivir en perfección delante del Dios Santo. Así que fuera un acto de insinceridad de parte de los líderes de la iglesia decirle a los hermanos gentiles que deberían guardar una ley que ellos mismos no podían obedecer. Es necesario que tomemos de aquí una lección importante. Gloria a Dios. El tentar a Dios es querer someter a otros a reglas a las cuales nosotros mismos no estamos sujetos. Por tanto, debemos ser cuidadosos y practicar la justicia que Dios espera de los que tenemos responsabilidad en su obra. Aleluya. Gloria a Dios. Pablo escribió claro sobre ellos, a enseñar que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Esto no es ganado por el hombre, sino que es don de Dios. Aleluya. Es por la gracia del Señor Jesús que todos judíos como gentiles, mi alma te adora, se pueden salvar. Aquí aprendemos que la actitud correcta del hombre hacia la gracia de Cristo debe ser el creer en el Señor. Algo bien importante, el creer. Aleluya. Si hay arrepentimiento de pecado y fe en Jesús, la salvación llega a ser un hecho en el ser humano. Gloria, aleluya. Dios. Y qué bonito, ¿verdad? Que Dios nos regala su gracia. Y no nada más nosotros tenemos que aceptar y hacer esa transformación, ¿verdad? Como muchas historias en la Biblia, pero a mí me llama la atención la historia de Zaqueo, porque fue un publicano, ¿verdad? Un colectador de impuestos, pero que él reconoció lo que estaba haciendo mal. Como cada uno de nosotros en un punto en la vida ya no podíamos más nada con el pecado, con las cosas que hacíamos, o teníamos que dar nuestra vida a nuestro Señor. Aleluya. Ninguna ley nos iba a salvar, nada más entregándonos a las manos de Dios. Y me gusta la historia de Zaqueo porque todo el mundo la conoce, ¿verdad? Y es una historia bien bonita porque en ese día él tuvo ese querer de conocer al maestro, de no nada más conocerlo, pero sentarse y hablar con él, y lo invitó a la casa. Entonces vemos cuando Zaqueo le dijo a Jesús, la mitad de mis bienes se los daré a los pobres, y si alguien he defraudado, se lo pagaré cuatro veces más. Estas acciones de Zaqueo revelan el arrepentimiento y la fe genuina de Zaqueo, puesto que se dio cuenta del mal que había cometido, pero no sintió eso suficiente. Zaqueo también tomó la responsabilidad de hacerse responsable por sus acciones y de pagar los daños que había cometido.
Su historia es una muestra de transformación que el Evangelio puede traer a los corazones de las personas. Una transformación que busca hacer el bien. Y qué historia más bonita, ¿verdad? Que cuando Dios nos trae a este camino, porque si algo a mí me impacta es de este Evangelio, es que toda otra religión, si tú la estudias bien, si uno la estudiamos bien, es una relación que el hombre está tratando de buscar a un Dios, está tratando de alabar a un sol, a una luna, a una estrella. El hombre quiere buscar a algo, pero qué bonito que nosotros tenemos lo verdadero. Tenemos a Dios, tenemos a nuestro Jesucristo, que Él hace lo contrario. Él quiere buscar una relación con el hombre. Él es el que nos busca a nosotros. Él es el que nos llama para que nosotros vengamos y aceptamos esa gracia de Él. Porque que bendito Dios, que un día como la semana pasada, ¿verdad? Me da bien tristeza porque no pudimos reunirnos como una congregación de Dios y celebrar, ¿verdad? No solamente ese día cuando Él se dio en esa cruz, sino celebrar ese día cuando Él resucitó de entre los muertos. Cuando Él fue, le quitó la llave a Satanás, Dios lo reprenda, ¿verdad? Y nos vino a dar vida en abundancia. Nos regaló esa gracia. Y me da tristeza mi corazón, ¿verdad? Que no pudiendo reunirnos como pueblo de Dios y alabarle y entonarles alabanza y darle gracia y enseñarle a nuestro Señor cuál agradecido nosotros somos de lo que Él hizo en esa cruz por cada uno de nosotros. Y yo sé que, pueblo, le debemos eso al Señor, y cuando de esas puertas hablan otra vez, lo único que le pido es que cada uno de nosotros traiga algo para regalarle al Señor, para que nosotros podemos enseñarle a Él, aunque sea un poquito de lo mucho que Él nos da cada día, su gracia infinita, porque Él es fiel con cada uno de nosotros. Si vemos, mira todo esto que está pasando, y con todo eso, Él nos suple, porque Él tiene un presidente allá arriba, que la gente no lo cree, pero Él está siendo usado por Dios. Mira todas las leyes que Él está pasando, no para cada uno que estemos nada más en nuestra casa, sino sosteniéndonos, dándonos unemployment, dándonos chavos extra encima del unemployment, dándonos un stimulus package que sobrepasa todo eso. Y no quiero entrar mucho en esto del gobierno y todo eso, pero tenemos que reconocer cuando la mano de Dios está en cada situación en nuestras vidas. Qué lindo. Amén. Y eso es una de las cosas que hace Dios, la transformación. La transformación es algo que vino, gloria a Dios, viene exactamente en la vida del ser humano cuando más, Él no se atrasa ni se adelanta. Él llega justo a tiempo. Gracias, Señor. El Señor hizo una transformación en nosotros. Amén. Gloria una transformación bonita. Y me da sentimiento porque en realidad nosotros vemos esa transformación, no solamente... Yo lo veo en Él, en la forma de Él vivir, en la gracia del Señor, en muchas cosas. The way Él pensaba, ya no lo piensa. The way He walked. Tú ves, estas son las cosas que Dios hace con nosotros. El testimonio es algo importante en la vida de un cristiano. Hermano, es tan importante. ¿Por qué? Porque la transformación es algo de una forma de vivir a otra, un cambio de pensar. Eso es una transformación, un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento. Eso fue lo que en realidad yo veo en las personas. Nosotros como seres humanos tenemos que tener cuidado con aquellos que nos miran. ¿Por qué? Porque tenemos una nube de testigos. No importando en donde nosotros estemos, gloria, siempre tenemos que seguir lo que dice la Biblia. Andar como Jesús anduvo. Estar como Él lo hizo. Amén. Y tenemos que entender también, you know, que las leyes sí son de Dios. Amén. La ley fue puesta ahí para enseñar, you know, dónde estaba el pecado y qué no hacer y qué hacer. Pero la gracia, la ley por nosotros no podía hacer lo que hizo la gracia. Amén. De Dios. La ley no nos podía salvar. Por eso es que cuando leemos en esta historia, como ellos trataban de empujar que ellos hicieran las leyes, pero las leyes no iban a hacer nada por ellos. Los apóstoles entendieron
el mensaje de Jesús, que todo fue por su gracia. Entonces, qué bonito que el Señor nos deja esta palabra, que el Señor nos dejó este libro hermoso que todos los días nos enseña. No, si tú, mira, hermano, si tú quieres oír a Dios, si tú quieres entender las cosas del Señor, métese en esta palabra. Esto es lo que nos da nuestra enseñanza. Esto es lo que nos va a guiar. Esto va a ser lo que nos guía a cada paso. Nuestro entendimiento, nuestro corazón. Todo es la palabra de nuestro Señor. Nada más tenemos que buscar y hallar su gracia en cada una de ellas. Mira, esta Biblia tiene más de 3,000 promesas. Agarre cada una de ellas y aguántesele en sus oraciones. Yes. Clámaselo a Dios. Dios, tú prometiste esto, mi Dios. Yo quiero clamar esto sobre mi vida. Yo quiero que tú hagas esto conmigo, Señor. Amen. Gloria a Dios. Y una de las cosas que si tú no te recuerdas, nosotros podemos escribirlo en una libreta, en algo, en oración, podemos recordárselas a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pero mira, Dios siempre tuvo el cuidado de su voluntad, que su voluntad quedara impresa en un libro, que hoy conocemos como la Biblia. Aleluya. Los remanentes de la carta eran judíos, pero el Espíritu Santo les había hecho entender la comunión que debían tener con los hermanos gentiles. Por tanto, al escribirles, les desearon salud. Cada creyente debe desarrollar una actitud de gratitud al Señor por habernos dado su palabra por escrito. Por tanto, debemos leer las Escrituras como palabra de Dios, la cual suple nuestra necesidad. Gloria a Dios. De orientación en nuestra regla infalible de fe y conducta. Ella es nuestra guía. La Biblia es nuestra guía, la que nos ayuda para absolutamente todo, para conocer de Jesús, para hacer las obras que Él hizo. Nosotros tenemos que tener un balance. Yo no puedo orar sin leer la Biblia. Es imposible que yo ore sin conocer de Jesús. O sea, yo tengo que tener un balance para poder entender qué fue lo que Dios hizo, para qué Dios vino a esta tierra, por qué Jesús andaba como andaba, por qué Dios andaba tan humble, por qué Jesús se despojó como rey para venir en esta tierra y andar con los discípulos y a morir en esa cruz. ¿Por qué yo tengo que entenderlo? La Biblia dice el por qué. La Biblia nos guía a ese, pero yo no puedo tener un desbalance. Tiene que haber un balance. Tengo que tener la oración y tengo que tener la Biblia. Gloria a Dios. Las dos son un balance. Tengo que estar de acuerdo. Y eso es algo que me atrae a mí la atención, ¿verdad? Que nosotros tenemos la palabra de Dios y yo veo muchos predicadores, ¿verdad? Que la predican de una manera que sí predicamos de Génesis 3, predicamos de Juan 3, pero y Génesis 1 y Juan 1, le enseñamos a la gente la gracia de Dios que es infinita por cada uno de nosotros. Pero ¿cómo nos podemos hacer enamorar de nuestro Dios? Enseñándole Génesis 1, hablando de Juan 1, de enseñándole del Dios que creó todo el mundo, que creó no solamente el sol, la luna, las estrellas, sino la tierra y toda su plenitud, todo lo que la palabra dice, que todo lo que está en la tierra es su gloria, es de su gloria. Eso quiere decir tú, eso quiere decir yo, cada cosa. Si tú miras las flores, tú miras todo eso es gracia de Dios. Bendito sea Dios. Si tú quieres enseñar Juan 3, empiece por Juan 1, del Verbo que vino a hacerse carne, que vino a morir en esa cruz, para derramar su sangre, para darnos gracia por cada uno de nosotros, por derramar y salvarnos, juntarnos, hacer esos griegos y esos gentiles, esos judíos, uno con el Padre, porque para eso fue que él vino a reconciliar la gente. Él no vino a reconciliar un pueblo, otro pueblo. Él vino a hacernos uno para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con el Padre. Gloria a Dios. Amén. Y eso fue lo que él mismo hizo. Yes. Amén. Él dijo en la palabra, Señor, haznos uno como yo y tú somos uno. Gloria a Dios. Qué lindo, Jesús. Te bendecimos, Jesús.
que adoramos. Gracias a ti, mi Dios. Hermana, una pregunta. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando se nos pida ayuda en refutar las herejías actuales? Las herejías. Gloria a Dios. Debemos saber presentar una defensa concisa de la gracia de Cristo sin usar la palabra de Dios como excusa o acomodándola. Gloria siempre con la verdad, como Jesús lo hizo, humildemente, con autoridad, sabiendo que el fundamento de Dios está firme. Gloria a Dios. Es como decía nuestro hermano André el domingo, ¿verdad? Que si algo que nuestros pastores y muchos pastores allá afuera están orándole a Dios, es por esos falsos, esa gente que vienen con esa falsa maestría, doctrinas. Esa doctrina que es falsa, you know, que por eso le digo, hermano, no se entretenga mucho con prédicas en el internet, en YouTube, en lo que sea, sino es de la misma visión de nuestros pastores, de esas iglesias que practican la santidad. Practíquese usted mismo en la casa, lee la palabra. Eso es lo único que nos va a mantener a cada uno de nosotros en esa firma con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Santo Dios, aleluya. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, Jesús. El Espíritu Santo guió a los líderes donde voy. Gloria a Dios. Aquí venimos. Te bendecimos, mi Dios. En la letra B. Los obreros de la gracia tienen espíritu de sacrificio por el nombre de Cristo. Los que enseñaron la salvación por la gracia de Cristo debemos estar dispuestos a enfrentar los peligros que son propios del santo ministerio. Gloria a Dios. El versículo 26, ¿qué dice? ¿Me lo puedo leer? Versículo 26. Dice, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos presenta Bernabé a Saulo como obreros abnegados por la causa del Evangelio. Lucas nos dice que ellos habían expuesto su vida por el nombre del Señor Jesús. Cristo prometió que cuando el Espíritu Santo viniera sobre sus discípulos, llegaría a ser testigos de él desde Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Y qué gracia, Señor, que nosotros tenemos, ¿verdad? De dejando el Espíritu Santo. Porque si vemos, leemos para atrás en la historia, you know, que el número 28, Hechos 15, 28. Porque ha padecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Hermanos, si es algo que nos tenemos que estar siempre intunados y tener la voz, es al Santo Espíritu, que Él es el que nos va a guiar a toda verdad, Él es el que nos va a guiar a toda justicia. Si vemos en esta base bíblica, ¿verdad? En este estudio, que todito fue con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue lo que le inquietó a ellos para esto. El Espíritu Santo fue el que se los inquietó a ellos para que ellos, ¿cómo se dice? No atacara, pero para que cogieran este punto de vista que ellos tenían y aclararlo. Porque si es algo que Dios no quiere tener, es confusión en su pueblo. So, el Espíritu Santo tiene que ser nuestra guianza. El Espíritu Santo tiene que ser todo en nuestra vida. No solamente los gentiles debían guardar cuatro cosas necesarias en las cuales les también eran parte de la ley. Abstenerse de comer alimentos que hubieran sido sacrificios a ídolos. Sabemos que aquellos que los hombres sacrificaban a los ídolos realmente los sacrificaban a los demonios. Primera de Corintios 10:20. Igualmente debían evitar comer la sangre de los animales, así como de comer animales ahogados. Esta prohibición para los creyentes gentiles parecen estar relacionados entre sí. Si un animal muere estrangulado, o sea ahogado, queda a la vez con su sangre adentro de sí y deberían apartarse de la fornicación.
es prohibir la fornicación. El Espíritu Santo recuerda a la iglesia que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. So, así también como nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, también tenemos que cuidarlos, hermanos. También tenemos que en verdad hacerle una casa a Dios. Tenemos que limpiarnos, tenemos que andar en santidad, porque su palabra dice, sé santo como yo soy santo. Amen. Y esto es algo que el Señor mismo nos va a llevar a su tiempo, a llegar a esa perfección. You know? Si es algo que yo le pido en mis oraciones todos los días, es que quite todo dentro de mí que no le va a agradar. Todo que cuando Él venga en esa nube, santo Dios, aleluya, que yo sea aprobado para subir con cada uno de ustedes a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. También les dijo a sus discípulos que los enviaba como corderos en medio de los lobos, en Lucas 10:3. Por tanto, los ministerios del Nuevo Testamento supieron que les podría venir persecución y hasta amenazas de muerte de parte de los enemigos de la fe. Esa es la realidad que enfrentaron Bernabé y Saulo en el campo misionero. Todavía el evangelio tiene oposición de parte del enemigo de las almas, Satanás, que Jehová lo reprenda. Por tanto, debemos asumir una actitud de abnegación y estar dispuesto a continuar la obra del Señor que nos ha encomendado a pesar de las acechanzas del enemigo. Una de las cosas que yo le estaba hablando con mi esposo, ayer mismo estábamos hablando de estos hombres, fueron unos hombres mártires. Ellos murieron por la causa de Jesús. Y él me decía muchas cosas, yo también estábamos de acuerdo en lo que estábamos diciendo. El evangelio de hoy, en cuestión de las misiones, no se puede comparar jamás con el de antes. ¿El por qué? Porque estos hombres en realidad sufrían por la causa de Cristo. Ellos en realidad, hermano, ellos se iban, ellos dejaban su familia, ellos dejaban sus hijos, ellos dejaban, o sea, absolutamente todo, porque Dios le decía a ellos, tú tienes que irte, y no importaba si tú ibas a regresar para atrás. Estamos viviendo, sí, un evangelio un poquito, yo le diría un poquito cómodo. En cuestión de estas cosas. ¿Por qué? Porque ahora pensamos en que Dios lo dijo o Dios no lo dijo. Ahora pensamos, wow, mi familia, mis hijos. Cuando en realidad, si Dios nos dice, ve, es porque Él tiene una necesidad que Él va a suplir en ese momento. Hermano, si una historia me impacta a mí, ¿verdad? Yo trabajo con un amigo ahí, ¿verdad? Que siempre nos estamos hablando mucho de la Biblia. Me hace muchas preguntas y yo trato de contestarle, ¿verdad? Lo más que yo sé. Pero él me dijo a mí algo que me impactó de una forma tremenda, ¿verdad? Él tiene una novia y entramos en la conversación de misionero. Y algo que él me dijo a mí fue que el tío de la novia de él tenía business, tenía casa y tenía todo. Y él dice que el Señor le dijo a él que lo que le quería a él es en misiones. Ese señor vendió todo su business, vendió su casa, y lo que él se pasa es yendo por donde quiera que el Señor lo manda en misiones. Él lleva alimento a gente, le lleva ropa, le lleva lo que sea, pero que él entendió y oyó la voz de Dios en su llamamiento. Y él se despojó de todo, dejó todo lo que tenía, hermanos amados, por seguir la voz de Dios y hacer lo que el Señor lo mandó a hacer. Gloria a Dios. Y eso es algo, mi hermano, que hoy en día, you know, tenemos un evangelio que, como dice mi esposa, estamos bien, bien, comfortable. Bien comfortable, en otras palabras, you know. Es algo que algún día se ha preguntado, ¿qué harás si Dios te dice a ti, ve para este sitio y quédate allá un año, quédate 2 años, como estos apóstoles?
que iban por donde quiera a predicar la palabra, a abrir la iglesia, a ser discípulos. Y esto fue lo que Dios nos mandó. Es algo que es serio. Las cosas de Dios son serias. Amén. Dios nos mandó en verdad a predicar la palabra. Yo no estoy hablando de estos tiempos. Yo no me coja de que, ay, porque por estos tiempos. Yo no estoy hablando de estos tiempos. Yo estoy hablando del evangelio, que es lo que en realidad el evangelio de Cristo. Es morir por la causa de Cristo. Es anunciar las nuevas buenas. No, es hablar de la gran comisión. Esto es el evangelio. No solamente yo estoy hablando de que, por las redes sociales, yo no las veo, yo no sé quién está allá, porque a mí no me interesa, hermano, sino que en realidad yo no me paso las redes sociales, yo no las veo, yo no estoy hablando de nada de allá, sino yo quiero que usted entienda que el evangelio de Cristo que estamos viviendo ahora está un poquito comfortable. ¿Por qué? Porque en realidad no se está viviendo lo que se viviendo. Estos hombres vivieron una persecución horrible. Hoy en día no se está viviendo esta persecución. Nosotros no sabemos qué es persecución. Persecución es perseguir a tus hijos, perseguir a tu esposo, perseguirte a ti, matarte al frente tus hijos, tu esposo. Eso es persecución. ¿Estarías tú dispuesto a entregar la vida de tus hijos, de tu esposo al frente? ¿Estarías tú dispuesto? A mí no me tiene con contestar. Pero estas son las cosas que nosotros tenemos que orar para cuando llegue este momento, nosotros estemos dispuestos a dar la vida de nosotros por Jesús, por aquel que nos llamó, porque por gracia nosotros somos salvos. Bendito la gloria del Señor, porque para eso nosotros estamos aquí, para anunciar las buenas nuevas, para salir afuera y llenarnos cada día de su Santo Espíritu. Aleluya. La clase es de su gracia, hermano. No podemos pasar eso por alto. No podemos seguir jugando con la gracia de nuestro Señor. Amen. You know, porque Él nos regaló la gracia, ¿verdad? Y qué bonito que tenemos el regalo de venir todos los días delante de su trono y pedir perdón, y Él nos perdona. Amén. Pero, ¿qué estamos haciendo, verdad, por ese regalo grande que Él nos dio, que es su gracia? La palabra gracia es usada 155 veces en el Nuevo Testamento, más de 100 veces de ella en las escrituras de Pablo, y casi la cuarta parte de estas últimas aparecen en el libro de Romanos, 24 veces. Usted no puede comprender este libro si no comprende la gracia. La veremos y otra vez en ella, en el corazón del libro, el corazón del evangelio y el corazón de Dios. La gracia es todo, mi hermano. No podemos abusar de esa gracia. Todo, la clase de hoy se trata de el evangelio. Gloria a Dios. La gracia de Jesucristo y su rol indispensable en las obras. Gloria a Dios. No podemos seguir abusando de esa gracia bendita que el Señor nos ha regalado. Es tiempo de llenarnos de su Espíritu Santo. Es tiempo de, sí, estamos en nuestras casas, tenemos que reflejar. ¿Qué más? ¿Estamos cómodos en el evangelio? ¿Qué más comunidad de esta? Ahora es tiempo de tirarnos en rodillas y preguntarle a Dios: Dios, ¿qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros? Lucha. Señor, heme aquí, Señor. ¿Qué más comunidad de tú estar sentado en tu sala, en tu sillón comfortable? ¿Tú quieres estar comfortable? Esto es lo que el Señor hizo. Ahora es tiempo de empezar de nuevo. Romper todas esas paredes de nuestras vidas y empezar de cero otra vez. Y decirle al Señor: Señor, aquí estoy. ¿Qué hice mal? Enséñame cómo corregirme. Enséñame, Señor, cómo no abusar de tu gracia más nada, Señor. Porque por tu gracia que yo soy salvo, mi Dios. Dime, dirígeme, enséñame, Padre de la gloria, Señor, por dónde es que tú quieres que yo me arregle y yo guíe mis pasos sobre a ti, mi Dios. Aleluya. Una de las cosas que me gusta de los soldados y el campo misionero es esto, que, y esto lo dijo también Andrew Lord, I think, unos meses atrás, que cuando estaba predicando, es mejor nosotros irnos a la guerra y morir tratando que no ir a la guerra y no haciendo absolutamente nada. Una de las cosas que hace un soldado es, hermano, que si uno muere allá, yo como soldada de Cristo, tengo que buscar a aquel. Es mi deber buscar a aquel, echármelo a los hombros y rescatarlo. Ese es mi lugar aquí en la tierra. Rescatar, como sea rescatar.
Gloria a Dios. Aleluya. Eso es mejor tratar yéndome y tratando y morir que no haciendo nada y morir ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Te bendecimos, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Hermanos, si nos ponemos a ver, ¿verdad? Este año empezamos diciendo 2020, la visión perfecta, la visión, ¿verdad? Que debe ser perfecta. Pero si vemos entre los mensajes, ¿verdad? De qué nos predicó el hermano Andrew este domingo, ¿verdad? Sí. De la visión. El Señor quiere bregar con nosotros. En una forma o otra, desde que empezó el año ahora, hemos perdido esa visión. Y es tiempo de preguntarle a Dios, Señor, perdónanos y guíanos otra vez a esa visión perfecta, a esa visión tuya, Señor. Necesitamos oír su palabra y cada mensaje está conectado de una forma u otra. El Señor quiere bregar con su pueblo. La venida de Él está cerca. Tenemos que entender eso y tenemos que arreglar todo lo que nosotros estamos, hermano. No somos perfectos, eso lo sé. Yo no soy perfecto. Hay muchas áreas en mi vida que todavía yo estoy peleando y estoy tratando de arreglar. Pero tenemos que someternos a las cosas del Señor. Las cosas de Dios son serias. Y le damos gracias, por su fidelidad. Porque por eso es que todavía estamos de pie. Es porque Él es fiel a su mismo. Él es fiel a su palabra. Su palabra, Él nos dijo algo. Y Él no es hombre para que mienta o hombre para que se arrepienta. Tenemos que nosotros levantarnos como iglesia y hacer nuestro propósito aquí en la tierra. Gloria a Dios. Amén, amén. Te bendecimos, Jesús. Resumen general. Vamos para el resumen general. La obra misionera en la iglesia primitiva estuvo marcada con un ascenso en la comprensión de la gracia de Dios en Cristo. Y cuando nosotros también comprendemos el propósito que tuvo la ley y la provisión del favor divino de Jesús en Jesús, seremos de mucha consolación y ayuda a la causa del evangelio. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos consolar. Sin el Espíritu Santo nosotros no vamos a poder salvar nada. Sin el Espíritu Santo no vamos a ser guiados. Es necesario nosotros orar y pedirle al Espíritu Santo que obre en nosotros de una manera especial. Tenemos que abnegarnos nosotros mismos para poder que Dios obre en nosotros. Tenemos que entender que Dios dejó su Santo Espíritu para que nosotros le pidamos a Él, porque eso a Él le gusta cuando nosotros le pedimos, porque tenemos confianza, que también, no estoy diciendo pídale, no, estoy diciendo que también a Él le gusta que nosotros le pidamos, no cosas para nosotros, sino cosas que en realidad van a ser suficientes para la obra de Él, para la obra. Todo es por su gracia. Como aprendemos en esta lección, la ley no pudo hacer nada por nosotros, solo Cristo. Ahora, ¿cuál es el rol de cada uno de nosotros en este evangelio? Esa es la pregunta que nos tenemos que preguntar. Todo es por su gracia. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que mi esposa quería leer el Lucas 23, 39 al 45. Gloria a Dios. Este es el último versículo que vamos a leer, que es Lucas 23, como dijo mi esposo, Lucas 23, del 39 al 42. Santo mi alma, te adora Jesús. Gloria a Dios. Gracias, te bendecimos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Te adoramos, Jesús. La palabra será en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad juntamente padecemos,
porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué lindo nuestro Señor, ¿verdad? Que entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué lindo, ¿verdad? Que lo dije una vez cuando me tocó una de las siete palabras y lo vengo a decir otra vez, que nuestro Señor, tan bonito que es Él, que en esa cruz con tanta agonía, con tanto dolor, con tanta pecado y todo encima de Él, todavía tuvo tiempo para salvar una vida. Porque me imagino que desde ese día adelante, Él estaba con Él en el paraíso. Por su gracia, hermano. Por su gracia. Todo por su gracia. Amen. ¿Verdad? Le damos gracias por estar con nosotros hoy. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Los extrañamos un montón. Amen. No soy persona que me paso mucho en las redes sociales. Amen. Siempre estoy fuera de todo eso. No me paso mucho en WhatsApp, pero el Señor sabe que los extraño mucho y que están siempre en mis oraciones. Y no puedo esperar estar con cada uno de ustedes otra vez dando estos estudios en vivo, porque en verdad nos hace falta esas preguntas para extender este estudio un poquito más. Pero le damos gracias y gloria a Dios. Y hasta aquí en nuestra parte. Y quiero que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Y vamos a hacerle una oración para cada uno, Señor. Padre de la gloria, Señor, vinimos otra vez, Señor, Padre, ante tu presencia, Señor. Primeramente, Señor, dándote gracias, dándote gloria, dándote honra, Padre amado, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás cerca, Padre de la gloria. No queremos, Señor, seguir abusando de esa bendita gracia, Señor, que tú diste por cada uno de nosotros, mi Dios, que tú nos regalaste, Padre de la gloria, Señor. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido por sus familias, Padre. Te pido por los pastores, Padre de la gloria. Te pido por cada uno de, Padre, que están sintonados, Señor, hoy oyendo, Padre de la gloria, el estudio. Cada pastor, cada evangelista, cada misionero, Padre, cada maestro, Padre de la gloria, cada familia en el cuerpo de Cristo, Padre de la gloria, te pido, Señor, Padre, que tenga un cuidado especial sobre cada uno de ellos, Padre de la gloria, que tú los siga bendiciendo, mi Dios, y que nos mantenga, Señor, de pie como ha hecho hasta ahora, Padre de la gloria. Padre, te pido, Señor, por muchas bendiciones sobre sus vidas, Señor. Padre, te pido, Señor, que limpie nuestros oídos, nuestros corazones, Señor, para ser sensibles, Señor, a tu voz, Señor, Padre de la gloria. Que limpie a todo pensamiento, Señor, que no es tuyo, Padre de la gloria, Señor. Porque el hermano Andrew dijo en su palabra este domingo, Señor, que lo que el enemigo no destruye, lo trata de desenfocar, Padre de la gloria. Y te pido, Señor, que cada desenfoque, Señor, que lo saque de nuestras vidas, Padre de la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que nosotros podemos, Señor, oír tu voz, Padre de la gloria, que nosotros podemos, Señor, ser tus pasos, Señor, aquí en la tierra, ser tus manos, Señor, aquí en la tierra, Padre de la gloria, y ser tu voz, Padre amado, Señor, como tú nos has encomendado, Padre de la gloria, Señor, te damos gracias otra vez, mi Dios, te pido, Señor, Padre, sabemos que tú tienes el control de todo, mi Dios, y todito, Señor, a tu tiempo, Padre de la gloria. Pero si algo, Padre de la gloria, Señor, que anhelemos, Señor, es estar, Señor, congregado, Señor, para adorarte, para glorificarte, Padre de la gloria, Señor. Mueve tu mano, Padre de la gloria, Señor, para que nosotros podamos, Señor, darte un culto glorioso, Padre de la gloria. Júntanos otra vez más, Padre de la gloria, Señor, para nosotros enseñarte, Padre de la gloria, cada día, Señor, Padre amado, Señor. Qué linda es la gracia, Señor, que tú nos has dado, Padre de la gloria. A ti te debemos todo, Padre de la gloria, Señor, porque tú eres nuestro Salvador, Padre de la gloria. Gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor.